Buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando libertad y saliendo libertad a la mente cuántica. Hoy vuelvo a la glándula pineal, una glándula fascinante de la cual ya he hecho unos cuantos audio vídeos interesantísimos, métodos de activación de la glándula pineal. ¿Qué hace la glándula pineal? Una historia de la glándula pineal, piedra de la locura, los poderes ocultos, código génesis, glándula pineal, la glándula pineal, la puerta del más allá, la meditación guiada de yo dispensa de la glándula pineal, la explicación de yo dispensa en su libro Sobrenatural acerca de la glándula pineal, todo eso en una playlist titulada La glándula pineal, ahí tenéis todo, incluido este que estoy haciendo hoy. Es una glándula fascinante. Es una manera de acercarse a la meditación interior hacia nuestro cuerpo, algo que tenemos, que sabemos que está súper desarrollado en la infancia y que se calcifica durante nuestro recorrido por la vida. Se calcifica y se bloquea. Por eso cuando iniciamos algunas meditaciones y ponemos en tensión todo el cuerpo, Entendemos que eso está hecho para convertirla en elástica, para que suelte ese, esa calcificación que bloquea. ¿Para qué? Para poder entrar en las puertas del más allá. Tan sencillo como esto. Y tan peculiar, porque peculiar es. Hemos de abrir puertas, tenemos llaves. Si os acordáis como la película Matrix, no sabemos que tenemos llaves, tenemos potencias, no sabemos que tenemos potencias. Andamos instalados en la queja, no sabemos que tenemos las respuestas. Y por eso andamos buscando, quicherca, trova, el que busca, encuentra, darle sentido a quiénes somos y cómo hacemos las cosas. la glándula pineal es clave para conectar, conectar con nuestro poder interior y para aprender a manifestar deseos, deseos cuánticos, deseos bien entendidos, para aprender a ver. en este video te enseñaré cómo usar la meditación cuántica para activar la glándula pineal, vibrar alto y atraer lo que quieres utilizando la ley de la atracción, que es un magnetismo, y poder Transformar tu realidad desde hoy. Vamos a explorar qué es la glándula pineal, cómo se relaciona con la expansión de la conciencia y cómo puedes elevar tu vibración para atraer todo lo que deseas y para sentirte bien, todo lo que deseas con conciencia. Estamos atrayendo todo el tiempo todo lo que emitimos, que es diferente a decir todo lo que deseo con conciencia. Es muy distinto. Si quieres aprender a aprovechar el poder de tu mente para cambiar tu vida, este vídeo está hecho para ti. No olvides darle un like, compartir y suscribirte, incluso escribirme con alguna pregunta que tengas o alguna opinión acerca de la mente cuántica y la ley de la atracción y vibraciones altas. Dicho esto, vamos a comenzar con el audio de hoy. De nuevo titulado La glándula pineal y la meditación cuántica. ¿Sabías que la glándula pineal es conocida como el tercer ojo y puede ser la clave para elevar tu vibración y atraer lo que deseas en tu vida? En el audio de hoy vamos a descubrir cómo activar esa glándula pineal, que por cierto trabaja a la perfección entre 1 y 3 de la mañana de la madrugada, a través de la meditación cuántica, para manifestar deseos utilizando la ley de la atracción. Y cómo esto nos puede ayudar a vibrar en frecuencias más altas, que es lo que queremos, saltarnos, salirnos de los polos. Vamos a ver la función biológica de la glándula pineal y la producción de melatonina, sabiendo que la glándula encargada de regular los ritmos circadianos y su relación con la melatonina es la glándula pineal. Vamos a explicar el simbolismo de las tradiciones espirituales y esotéricas del tercer ojo o centro de la percepción espiritual o el lugar de la locura, como conté antes. Y cómo nos puede la glándula pineal entrenándola, visualizándola, trabajando con ella, meditando con ella, nos puede llevar y nos lleva a dimensiones superiores de expansión de conciencia. La glándula pineal es un órgano pequeño ubicado en el centro del cerebro, que desempeña un papel fundamental en la regulación de los, cir de los ritmos circadianos, que son el ciclo sueño-vigilia. La pineal produce melatonina, una hormona que se secreta principalmente durante la noche. La producción de melatonina está influenciada por la cantidad de luz percibida a través de los ojos. En condiciones de oscuridad, su producción aumenta, ayudando a inducir el sueño, mientras que la exposición a la luz inhibe su liberación, contribuyendo a la vigilia. Así, la pineal actúa como un reloj biológico que ayuda al cuerpo a adaptarse a los ciclos de luz y oscuridad en el ambiente. En muchas tradiciones espirituales y esotéricas, la glándula pineal se ha asociado con el tercer ojo o el centro de la percepción espiritual o mística. Esta creencia está especialmente presente en las culturas orientales como el hinduismo y el budismo. El tercer ojo simboliza un nivel más elevado de conciencia, una visión interna que va más allá de la percepción física. Es visto como un canal para acceder a la intuición, la sabiduría interior y la conexión con realidades espirituales o divinas, energías, si queréis. El despertar de este ojo espiritual se cree que permite ver más allá de la ilusión en maya y acceder a las, verdades, a las verdades profundas del universo. Esto se puede acceder a través de la meditación, de la respiración holotrópica. Hay algunas más extremas como la ausencia de luz durante un tiempo largo y sin duda con la psilocibina. Diversas culturas a lo largo del tiempo han asociado la glándula pineal con la conexión a dimensiones superiores y expansión de conciencia. Se cree que a través de la activación de la glándula pineal es posible experimentar estados de meditación profunda, psiconáutica, si queréis, visiones místicas o incluso experiencias fuera del cuerpo. En la tradición esotérica occidental, la pineal a menudo es mencionada en relación con el chakra ajna. El sexto chakra, que se asocia con la percepción extrasensorial, la intuición y el conocimiento espiritual. En este contexto, la glándula pineal es vista como una puerta hacia el despertar espiritual y la exploración de niveles de conciencia de realidad más allá de lo físico. Este vínculo con la conciencia superior también es observado en textos antiguos y estudios modernos del esoterismo, en los que la pineal actúa como una antena de comunicación espiritual, conectando al ser humano con el cosmos. Y aquí es donde entra de manera importante el concepto, la práctica de la meditación cuántica como una técnica para conectar con esos niveles más profundos. Hemos dicho que la glándula pineal es como una antena que sirve para sintonizarnos con frecuencias energéticas superiores y cómo la meditación cuántica puede estimularlo. La meditación cuántica es una técnica diseñada para conectar a las personas con los niveles más profundos del ser. En los enlaces os pongo la meditación glándula pineal de yo dispensa, que podéis utilizar, si no recuerdo mal, no tiene publicidad. Repito, la meditación cuántica es una técnica diseñada para conectar a las personas con los niveles más profundos del ser, alineándolas con el campo cuántico o el campo de energía que lo abarca todo. Este campo cuántico es la base de la realidad y está compuesto de infinitas posibilidades energéticas. También tenéis las meditaciones de Jacobo Greenberg, también en los canales, en los podcasts que tengo de Jacobo Greenberg. A través de la meditación cuántica, uno se sintoniza con este campo y al hacerlo puede influir en su propia energía y conciencia. La idea es que al entrar en estados meditativos profundos es posible desbloquear potenciales energéticos y acceder a estados superiores de conciencia donde se trascienden las limitaciones del tiempo y del espacio y donde se trasciende la dualidad. La glándula pineal, según algunas tradiciones espirituales y en la investigación de Joe Dispenza, actúa como una antena biológica que puede sintonizarse con frecuencias energéticas más elevadas. Esta pequeña glándula situada en el centro del cerebro responde a los cambios electromagnéticos del entorno y puede ser estimulada mediante las prácticas meditativas. A través de la meditación cuántica es posible activar y estimular la glándula pineal, permitiendo a las personas captar y absorber informaciones de niveles energéticos superiores. Yo dispensa cuenta cuando la pineal es activada genera una sustancia llamada DMT, dimetiltriptamina, que facilita experiencias trascendentales y estados elevados de percepción y conciencia. El DMT lo produce el cuerpo, pero también hay una técnica, como la de la psilocibina, con el DMT, que por cierto es un pepinazo. Pepinazo de nivel galáctico. Según Stanislav Grof, que ha probado muchas cosas y contó muchas cosas, incluida la psilocibina, el DMT, el DMT fue, lo hizo muy pocas veces... Fue la experiencia contado por él en, una, en un documental lo más potente que ha probado jamás. Potente en cuanto a sensaciones y experimentaciones. Para experimentar con la activación de la glándula pineal a través de la meditación cuántica, podemos probar el siguiente ejercicio: cierra los ojos. Y siéntate en una posición cómoda. Respira profundamente. Inhala y exhala, relajando cada parte de tu cuerpo. Lo que voy a hacer ahora es explicar la técnica. No voy a hacer la meditación. Para eso tenéis la meditación cuántica de dispensa explicada, que tenéis casi una hora de meditación. Respira profundamente y exhala, relajando cada parte de tu cuerpo. Ahora, seguidamente. Visualiza una luz brillante en el centro de tu frente, justo entre tus cejas, en el área donde se asocia el tercer ojo. Aquí el color importa o no importa. Hay gente que utiliza una luz blanca. Yo utilizo a veces una luz blanca y una luz amarilla. Un amarillo tendente al oro, color oro. A medida que respiras. Siente como esa luz se vuelve más intensa y brillante, expandiéndose desde el centro de tu cabeza hacia todo el cuerpo. Imagina que esa luz te conecta con un campo de energía cuántica que te rodea. Siente como esa energía se expande y te sintoniza con frecuencias superiores, alineando tu mente, cuerpo y espíritu con el universo. Ese campo energético yo dispensa, está explicado, tiene una forma de manzana. Así, tú estás en el centro. Permanece en este estado de profunda calma, sintonizando tu glándula pineal con esa luz y el campo cuántico. Déjate llevar, entrégate, no pienses, a ver qué pasa. Permitiendo que nuevas percepciones y sensaciones se manifiesten. De nuevo repito, si queréis hacer el ejercicio, como necesita carencia de luz, entre la 1 y las 3 de la mañana es cuando más funciona. Yo lo he hecho unas cuantas veces, es otra experiencia. Otra experiencia. No es igual a hacerlo a las 4 de la tarde, 7 de la mañana, no lo es, que entre la 1 y las 3. si tenéis la suerte de que os podéis estirar esas dos horitas, ya ni os cuento. Pero eso os lo va a dar vuestro momentum, el cómo estéis. Y con práctica, pues cada vez se puede hacer mejor. Es una manera fantástica de conectar y ver cosas, ver cosas sin duda. Según Joe Dispenza, en su enfoque de meditación cuántica glandular, sostiene que al activar la glándula pineal, las personas pueden entrar en un estado de conciencia expandida y experimentar un despertar espiritual. Esta técnica se basa en la idea de que la mente y el cuerpo están conectados al campo cuántico y que al aprender a sintonizarse con estas frecuencias uno puede transformar su biología, mejorar su bienestar y acceder a estados elevados de conciencia. Podemos modificarlo todo. Dispensa, Joe dispensa nos enseña que activando la glándula pineal a través de la meditación se puede liberar energía acumulada, lo que permite a las personas Experimentar curación profunda. El ejemplo es él. Él se curó así. También lo no trató la medicina, pero él se curó así. Le decían que lo más seguro es que no volviese a andar. Nos permite abrirnos a nuevas posibilidades y conectarnos con dimensiones superiores de realidad. Esto se relaciona con la idea de que el cerebro actúa como un receptor de señales cuánticas y la glándula pineal es uno de los centros principales de esa recepción. En resumen, este enfoque de la meditación cuántica se basa en la conexión entre la conciencia humana y el campo energético que lo rodea, la pura vibración que vibramos todo el tiempo y la elección por condicionamiento al elegir nosotros lo que queremos, obviamente con atención, conciencia de la vibración, para ponerlo en práctica. La glándula pineal actúa como un receptor de energías superiores y la meditación cuántica es una poderosa herramienta para activar su potencial y alcanzar niveles superiores de percepción y bienestar. Y lo importante de esto, la glándula pineal actúa como receptor de energías superiores. Es así, solo funciona en los estados superiores, no funciona para degradar. Funciona para mejorar, expandir, no para degradar. Se degrada con el tiempo, se paraliza por el tiempo. Con el tiempo eso lo sabemos ya, lo sabe la ciencia. Y aceptarla, rescatarla, solo funciona para bien. En cuanto a la conexión con la ley de la atracción, que postula que nuestros pensamientos y emociones pueden influir en las experiencias que atraemos a nuestra vida, la ley de la atracción es una ley cuántica. Esto empezó antes que la física cuántica. 1900, 1903. O si queréis a la vez, cuando empezaba la criogénica, lo primario de la investigación de lo cuántico. En este contexto la meditación cuántica se convierte en una herramienta valiosísima. Al activar la glándula pineal, se facilita la sintonización con las frecuencias del universo. Esto significa que al estar en un estado de conciencia expandido y alineado, es más sencillo atraer aquello que realmente deseamos. Nosotros siempre estamos atrayendo lo que estamos pidiendo. Llámese producto de una dualidad, de una no dualidad, de una elección. Todo el tiempo. Esto no para jamás. Cuando te concentras en tus intenciones durante la meditación y cuando perfilas a través de la conciencia de tu vibración tus intenciones, que ese es el secreto, amigos. Ese es el secreto. El secreto no es ponerlo en marcha. El secreto es elegir a través de la conciencia de tu vibración, que estoy, que voy a poner en marcha. Estás viviendo, enviando perdón, una señal clara al universo sobre lo que deseas manifestar. Por eso es esencial enfocar nuestros pensamientos y emociones en aspectos positivos. Recuerda, cuando tu glándula pineal está activada, tu mente está más conectada con el campo cuántico, permitiéndote atraer lo que deseas por elección. Y por conciencia de tu vibración, en esa secuencia, por cierto, lo que piensas, sientes y visualizas se convierte en tu realidad. Esto refuerza la idea de que lo que vibramos es lo que te atraemos. Es así todo el tiempo. Y lo que no se nos cuenta mucho o nada es esto de que piensa, activa y cambia, si elijas y tienes. No, no, no. Bueno, sí, 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 perdón. Pero de lo que no se habla es de... La conciencia de tu vibración que va a poner en movimiento tus pensamientos, intenciones y energía. Esa es, eso es lo que va a marcar qué vas a recibir o qué vas a crear. Pero nosotros somos tan atravesados que no, lo que no queremos es hacer el ejercicio de conciencia, de atención. No nos da la gana. ¿Para qué cambiar? Pues mira, me pongo a pensar de otra manera y ya está. ¿Para qué darle más vueltas? Eso es lo que hacemos. ¿Cómo vibrar más alto para manifestar? Lo que queremos con la consciencia de la vibración. Yo repito los tres pilares de este canal. Atención, que es consciencia de tu vibración, movimiento de energía y silencio. Vibrar alto significa estar en un estado emocional y mental positivo, libre de bloqueos negativos y creencias limitantes. Con consciencia de tu vibración. No se olvide eso, please. Este estado elevado de vibración permite una mayor conexión con el campo cuántico, facilitando la manifestación de nuestros deseos. De los deseos, animalotes, los deseos como tal, sin contar más, es animalia. Un deseo sin conciencia es animalia. Es conflicto. Para lograr esto hay diversas prácticas y técnicas que nos pueden ayudar a elevar nuestra vibración. Por ejemplo, la meditación es una de ellas. Ya he explicado y aquí hablo mucho de meditación y tipos de meditación. El agradecimiento, que es una forma de meditación si queréis. Alinearse con pensamientos positivos diariamente. Cambiar y modificar esos, esos 65.000 pensamientos negativos que tenemos por día, 95% de lo que pensamos y llevarlo y darle la vuelta. la meditación dedicada a la glándula pineal. Y si queréis, entre una y las 3 de la mañana. Para cerrar ya este capítulo de hoy, que tiene que ver con la glándula pineal, quiero contar algunas cosas. La función biológica de la glándula pineal regula los ritmos circadianos y la producción de melatonina. Actúa como un regulador del ciclo sueño-vigilia, afectando el estado de alerta y la calidad del sueño. En cuanto al simbolismo de las tradiciones, representa el tercer ojo y el centro de la percepción espiritual en diversas culturas. Se asocia con la conexión a dimensiones superiores y la expansión de la conciencia. Meditación cuántica y glándula pineal. La meditación cuántica permite conectar con niveles profundos del ser y el campo cuántico. La glándula pineal actúa como una antena para sintonizar frecuencias energéticas superiores. Incluye, incluye sobre todo, incluye todo lo desconocido. Y eso se puede trabajar a través de las visualizaciones. En cuanto a la ley de la atracción, al activar la glándula pineal se facilita la sintonización con el universo para atraer, poner, atraer con conciencia lo que hemos pedido y deseamos, lo que ya tenemos como si fuese nuestro. Enfocar pensamientos y emociones positivos es vital. Cuando tu glándula pineal está activada, tu mente está más conectada con el campo cuántico, permitiéndote atraer lo que deseas. Y cómo podemos fomentar esa liberación con conexiones a través de la meditación o otros sistemas que tengan que ver con el agradecimiento, el amor, el amor, el perdón, la salud, la paz, la abundancia. En fin, hoy tenemos aquí un capítulo más acerca de la glándula pineal que junto con los otros que son métodos de activación de la glándula pineal, ¿qué hace la glándula pineal? Historia de la glándula pineal o piedra de la locura, poderes ocultos, glándula pineal, las puertas del más allá de la glándula pineal. Yo dispensa la meditación de la glándula pineal. Ya tenemos suficientes datos, herramientas, usos, teoría para poder poner en marcha esto que nos afecta a nosotros. Y lo podemos hacer, por cierto, individualmente, sin nadie. Os envío un abrazo. Que tengáis un excelente día, que no bueno, podía ser de otra manera. Mañana más.